Bueno, continúo con el vídeo anterior. Ya está solucionado el problema que tenía. Os decía que íbamos a ejecutar este procedimiento para que veáis primero que el subtipo aplica el rango y que este ampersand value lo que hace es parar la compilación, pedir el valor y el resto del programa sustituye el valor que ponga en la ventana emergente, se lo asigna aquí a esta variable y el resto del programa ya tiene ese valor. ¿Veis? Introduzca un valor para value, pues le digo que 1 y me dice procedimiento terminado correctamente, me escribe un 1. Si yo le escribo un 11, como está fuera de rango, me va a dar un error. ¿De acuerdo? Dice error numérico o de valor. ¿De acuerdo? Bueno, utilizarlo si os viene bien. ¿Para qué puedo utilizar esto del subtipo? Pues puedo utilizar un subtipo. Como en este caso. Utilizo el subtipo para decir que R empleado tiene la misma estructura que las filas de la tabla empleo, es decir, EMNO, apellido, oficio, salario, director y TEPNO. Bien, R empleado es un subtipo y digo que consulta es de este subtipo. En este bloque anónimo lo que voy a hacer es, pues por probar, una consulta en la que cuando lo compile voy a pedir un parámetro de sustitución y voy a mostrar los datos del empleado cuyo número meto por teclado. Y a continuación muestro los datos del jefe. Yo sé que hay un empleado que es el 7369, si no empezarían a saltar los errores de mi datafont, ya lo sabéis vosotros. Y cuando ponemos parámetros de sustitución hace esto, para que nos demos cuenta perfectamente lo que está haciendo. Lo que compila es realmente esto. ¿Veis que aquí ya no hay ampersand value o ampersand lo que sea? Aquí ya lo que hay es, una vez tomado el parámetro de sustitución, lo que compila es esto, es decir, ya no hay forma de, en el momento de ejecutarlo, otra interactividad. Es simplemente antes de la compilación. Y veis que me dice el empleado es Sánchez, que es oficio empleado, tiene este salario y la fecha de alta es esta. Y a continuación doy los datos del jefe. Bueno, esto era para probar y nos metemos con nuestro paquete. Voy a hacer un paquete. Mirad, el paquete se va a llamar buscar emple, que se me va a servir para crear procedimientos, dos procedimientos de búsqueda de empleado, uno por número y otro por apellido. Además, declara un subtipo, subtipo este regemple, que es, tiene la misma estructura que las filas de la tabla emple, parecido a como había puesto arriba. Además, mi paquete tiene una función que es datos, que devuelve una variable del tipo este regemple, el subtipo que he declarado arriba. Esto es la cabecera. Veis que tiene declaración de tipos, declaración de procedimientos, declaración de funciones y únicamente tiene cabecera.
El show error lo dejo por si lo necesito, me equivoco en algo, así que vamos con el cuerpo. En el cuerpo del paquete dijimos que teníamos declaración de variables locales. Podemos incluir, como he hecho yo aquí, un procedimiento verample, que es un procedimiento privado, que lo necesito porque lo voy a llamar desde, veis, el procedimiento que dice ver por número, utiliza este verample. El procedimiento que es ver por apellido también utiliza este verample. Básicamente son las funciones que yo quiero que realicen más de un procedimiento en mi paquete. Lo tengo que declarar antes, tiene que ser conocido antes de poder utilizarlo. Aunque lo desarrollo más abajo, lo declaro arriba. Podría haberlo declarado y creado aquí arriba. No es necesario que sea de esta manera. Bueno, tenía un procedimiento que era ver por número, que recibe el código del empleado. Y lo que hace es seleccionar un empleado cuyo código es el que viene como parámetro. Y llama al procedimiento verample. Termino el procedimiento con un end y nombre del procedimiento. Me es cómodo porque así sé dónde empieza y dónde termina cada procedimiento, puesto que tengo uno detrás de otro. Y aumenta la legibilidad. El procedimiento ver por apellido hace un select into y lo guarda igual que el procedimiento anterior en esta variable local vgemple. Vuelca los datos del empleado cuyo apellido es el que viene como parámetro y llamo a verEmple. Vamos a ver cómo trabaja este verEmple. Este verEmple es este procedimiento. Este procedimiento hace uso de, mirad que solo tiene begin, de bmsa o putputline, vgEmple, esta es la variable local que los procedimientos ver por número y ver por empleado me han cargado. Como ya está cargado, yo aquí puedo decirle que quiero que me muestre el número de empleado que está en vgEmple, el apellido que está en vgEmple, el salario, etcétera, etcétera. Termino el procedimiento con un end y nombre del procedimiento. La función datos tiene que tener un... recoge un parámetro y tiene que tener un return. Veis que repetimos la cabecera que hemos puesto en la cabecera del paquete, en el cuerpo del paquete. ¿Qué es lo que hace? Pues hace un select de toda la línea entera, lo vuelca en vgEmple de la tabla emple cuyo número de empleados el que viene como parámetro y lo que hace es retornar esta variable que tiene, os recuerdo, la misma estructura, es del tipo tregemple, que a su vez este tipo lo he declarado en la cabecera y sé que va a tener la misma estructura que tenga la tabla emple. Bueno, pues esta función únicamente devuelve un registro de un tipo conocido. El tipo lo puedo utilizar, tiene que ser público para que yo cuando utilice esta función pueda declarar una variable para recoger lo que me devuelve la función de algo que tenga el mismo tipo que lo que devuelve la función. Esto se puede hacer de otra manera, pero es un ejemplo para que veáis que cuando utilizamos tipos propios en los paquetes
para poder recoger datos de esos tipos tienen que ser los tipos públicos. Bueno, no sé si he compilado la cabecera, compilo la cabecera, compilo el cuerpo, veo que no tiene errores, si los tuviese los depuro. Los dos los ha compilado bien, es el momento de ejecutarlo. Quedamos que para ejecutar un procedimiento o una función que está dentro de un paquete, pues únicamente tengo que llamar a la función poniendo por delante el nombre del paquete, buscarEmple.verPorNúmero. Yo ejecuto esto y me da los datos de sala. Me da los datos de 7369. Si yo le digo que me busque un empleado por apellido, ejecuta ese procedimiento que busca el empleado por apellido y me lo muestra. Y si yo quiero utilizar algo como esto, ¿qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es que no sabe cuál es el tipo. ¿Veis? Error interno. Lo que sucede es que no sabe cómo listar ese tipo estructurado. Así que esto no se puede hacer con datos de tipos estructurados. Lo comento para que lo veáis. Yo quiero utilizar la función, pues lo tendré que hacer dentro de un bloque anónimo o de otro procedimiento función. Declaro una variable empleado que es del mismo tipo que emple o incluso del mismo tipo que el subtipe que he puesto en la cabecera del paquete. ¿Vale? Bien, como son del mismo, al final es del mismo tipo que la tabla temple, lo he dejado así. Emple routeIPE. Llamo a la función poniendo nombre del paquete, nombre de la función y parámetro que quiero lanzarle. Y lo recojo en un registro que necesariamente tiene que tener el mismo tipo que devuelve la función. Y lo que hago es mostrar el apellido, el número de empleado o lo que yo quiera. Vamos a ver que esto funciona. ¿Vale? Veis que efectivamente me dice procedimiento PLSQL terminado correctamente. He visto el apellido de Sánchez. Bueno, con esto termino.